Muy buenas tardes, queridos amigos que están sintonizando acá en Radio Tu Zona X, un nuevo programa de Ataque Directo, siendo las 7:14, ya comenzamos a este quinto programa online, de forma ahí trabajando en la casa, para llevarles noticias, cositas que se está moviendo el fútbol de tercera división. No está robando el balón, lamentablemente, en la cancha, pero sí hay bastante movimiento. Hay avances, hay noticias que han dado importancia en lo que es nuestra categoría. Y por eso traigo ahí a mi especialista que en el día de hoy lo presenta Ñuble Print, Bazar Cafetero y nuestro amigo The Justman. Un gran aplauso y damos la bienvenida a nuestro amigo Alexis González. ¿Cómo está, Alexis? Bien, bien, contento ahí, luciendo nuevamente la polera oficial de este año de la Pintana Unida que gentilmente nos hicieron llegar, así que le estamos haciendo publicidad nuevamente y demostrando el cariño que nos tienen algunos equipos, así que nada, muy contento de estar otra semana más hablando de tercera división con algunas noticias, sigue la incertidumbre, se juega o no se juega, todo eso hoy día vamos a dar algunas luces. Así es, y para eso también el día de hoy trajimos un especialista, un capo. Yo he tenido el agrado de compartir personalmente con él, también lo enfrenté, así que todos saben ya la trayectoria que trae en tercera división. Y para eso nuestros amigos de Fede Chile, Corurindo y Puntaria Deportiva y Aqua Antu presentan a nuestro invitado de hoy, el profe Manuel Rodríguez. ¿Cómo está, profesor? Hola muchachos, muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Capitán Lara, capitán. Así es, se lo merece, profe. Usted sabe, usted es un capo también. Nosotros siempre hablamos como a Claudio Quintiliani como uno de los capos de la división. Yo creo que usted también es uno de ellos con larga trayectoria y nos trae también harta noticia, harto de qué hablar. Y bueno, no nos vamos a adelantar mucho a eso. Antes vamos a invitar a la gente que ya nos vaya siguiendo en nuestras redes sociales en arroba ataque directo radio, en Instagram, en Facebook o en Twitter, o también en las redes sociales de Tu Zona X. Puedes buscar toda la información ahí de nuestros clubes, también otros programas interesantes que hay en Tu Zona X para pasar esta cuarentena. Que nos vayan escribiendo, comentando ya en el día de hoy el programa entretenido que tenemos. Y vamos a ir a algo un poquito, entre comillas, delicado antes de ir a fondo con el profe Manuel. Y vamos a comenzar. Tenemos un contacto telefónico programado, esperemos que resulte por acá. Vamos a llamar en vivo acá a nuestro amigo Marcelo Salas, que es jugador de Osorno, que ahí me contestó. ¿Aló, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿usted? No sé si me pueden ayudar ahí, profe Manuel y Alexis, si se escucha bien la voz de Marcelo. ¿Se escucha bien? Yo escucho bien. Sí, se escucha bien. Ya, mira, ahí estábamos confirmando. Bueno, estamos con Marcelo Salas, actual jugador de Osorno, ex Lota Schwager, que durante la semana se publicó ahí en las redes sociales de Osorno que había sido dado positivo con el tema del COVID-19. Queremos saber, Marcelo, cómo estás, cómo te encuentras en estos momentos. En este momento, bien, ya un poco más tranquilo, ya pasó lo más grave, entre comillas, pero bien, en estos momentos tranquilo, esperando a que pasen ya los días para ver nuevamente el otro resultado. Oye, mira, yo hoy día en las noticias había visto lo complejo que ha sido en la zona de allá, la parte sur, el tema de la gente. Vimos ahí un asado que se estaba organizando, que tuvieron que llegar ahí el orden público a paralizar eso. Está compleja la zona por allá en cuanto al tema de la desobediencia del COVID. Lo que pasa es que, bueno, he conversado con esta persona y lo que pasa es que como no ven a alguien que sea cercano a uno que esté contagiado, no le toman el peso a lo que es. Yo he conversado, bueno, en la mañana tuve una entrevista igual que me preguntaba lo mismo. Yo le decía que ellos quizás no tienen conciencia de lo que es esto y lo que sabe que es. Yo igual admito que no le tomaba mucho el peso. Sí tomaba las medidas, pero no le tomaba mucho el peso, sino que yo decía que era algo así como que le ponía mucho color y bueno, me pasó y créeme que es súper grave, ¿no? Con decirte que ni siquiera me podía mover de la cama. Fue algo súper complejo en ese momento. O sea, te dio de la forma que se le llama en estos momentos sintomático. Tuviste los síntomas y fue bastante compleja tu situación en los primeros días. Sí, o sea, bueno, mi primer síntoma fue un dolor de estómago, sí. Se presenta de diferentes maneras que uno no tiene idea de cómo te puede llegar a pasar. Por ejemplo, yo, como te digo, a mí me empezó con un dolor de estómago, después un dolor de colon, el tema de la diarrea, no me podía parar,
tenía que estar todo el rato agachado porque me dolía mucho, después dolor abdominal, el tema de la fiebre me subió así de una, los vómitos, el tema de no poder respirar bien, de la tos. Entonces empezaron todos los síntomas de una. Y bueno, gracias a Dios mi papá tiene un convenio bueno con una clínica acá y me ayudaron al tiro. Y al pasar me hicieron el test de coronavirus. Gracias a Dios, cuando me pasó esto, yo siempre les dije a mis viejos que mantuvieran distancia por cualquier cosa, porque si lo tenía yo, que lo tuviera yo, no, porque ellos no. Entonces ahí me hicieron el test y bueno, el primero me salió negativo, el test rápido que se hace, uh-huh. Y el otro el de PCR, TR creo que se llama, ese me dio positivo, del tema de la mucosidad, cuando te colocan un palito en la nariz, uh-huh. Eso, ese dio positivo. Entonces ahí ya fue más grave el tema, porque si mis viejos se asustaron mucho, ellos pensaban que lo tenían. Bueno, yo dije ya, si se va a hacer a la luz, voy a esperar a que tienen negativo ellos, y ahí recién voy a empezar a hablar. O sea, igual, bueno, de tu parte ha sido un buen manejo también con tu familia, gracias a Dios ha salido, entre comillas, todo bien. Yo hablaba un poquito contigo hoy día, me contabas que ya estaba un poco mejor. ¿Cuántos días llevas de cuarentena y cuánto te queda de la cuarentena, Marcelo? Son 14 días. Yo empecé, bueno, mi día 1 es el día lunes, uh-huh. Que es cuando te dan el resultado positivo. Entonces, voy en mi noveno día y me quedan 5 días más. Pero el doctor me dijo que lo mejor era estar un mes, porque si te vas a hacer el test y te sale negativo, te vas a tener que hacer otra transparente nada más. Entonces es mejor que te haga el test y que te salga negativo de una y ya puedes salir rápido de esto. Sí, es verdad. Nosotros en un programa anterior vimos la situación que le había pasado a Dybala, que dio 4 veces positivo en un mes y es complejo. Oye, ¿cómo lo has manejado tú? ¿Sigues vinculado a Osorno, pero estás en tu casa en estos momentos, me imagino? Sí, no, la gente de Osorno siempre preocupada, con el profe Marco Millate hemos hablado, con el presidente también, con los mismos compañeros. Ayer me llamó el otro arquero, Ángelo, hablando con Fabián, con los arqueros que me ha tocado trabajar y no, súper preocupado, súper bien, cualquier cosa que me falta acá, obviamente... Yo se lo voy a pedir a ellos, pero gracias a Dios no nos ha faltado nada. El tema del manejo, no tengo mucho espacio aquí en la pieza, pero tengo que mantenerme con algo, haciendo ejercicio, muy poco ejercicio, pero trato de mantenerme ocupado la mayoría del día, viendo videos, estudiando un poco. El año pasado me llamaron para una entrevista y yo estaba en la UCO. Sí, sí. Entonces, tratar de estudiar eso, de aprender un poquito más, para aprovechar bien el tiempo que se hace en esta cuarentena. ¿Y sigues con el tema de los estudios, bueno, dando clases online, o no has podido retomar eso? No, lo que pasa es que nosotros no, la universidad no tenía vespertino. Estaba la universidad, pero no podía estudiar en la noche, estaba solamente en el día, en la mañana. Entonces, mejor dije, ya voy a congelar y el otro año retomo los estudios. Como pasó esto, bueno, yo igual escucho a mis compañeros, porque como estoy en el grupo de ellos, y es súper complejo para ellos, porque no es lo mismo estudiar en la casa un preparador físico que estudiar, no sé, por ejemplo, mi hermano hace clase en línea de audiovisual, y eso para ellos, van a estar siempre en un computador, nosotros vamos a estar siempre en un gimnasio o en una cancha. Entonces, por un lado fue bueno el haber congelado. Sí, igual, bueno, como dices tú, te da tu tiempo para pensar muchas cosas, para manejarlo de mejor forma. Bueno, igual lo comentamos fuera de micrófono con el profe, estas situaciones de jugadores que quizás postergan algunas cosas por el fútbol y debido a esta situación se quedan, entre comillas, por el momento sin el fútbol y esa situación. No sé si el profe Manuel tiene ahí algo que decirle a Marcelo o a Alexis también desde la casa. Antes que todo, saludar a Marcelo. Espero que tu recuperación vaya cada vez mejor. Es agradable escuchar que la gente haga mea culpa. Aquí Marcelo hizo un mea culpa que no puede pasar desapercibido. Él dice, uno no le toma el peso a las cosas hasta que le pasan a uno. Y eso creo que es un mensaje súper potente. De pronto... Entre los jóvenes que podemos ser, porque en el fondo todos fuimos 0 kilómetros en algún momento, cuando somos jóvenes creemos que no nos va a pasar nada,
Y hoy día Marcelo dice, yo le tomaba el peso, pero no tanto hasta que me pasó. Y creo que ese es un mensaje súper potente. Te felicito por esa capacidad de entender y de darte cuenta de eso, Marcelo. Y nada, pues mandarte un saludo y que todo salga lo mejor posible contigo, con tu familia y con la gente de Osorno, que como dices tú, gracias a Dios han estado a la altura. ¿Alcanzaste a escuchar las palabras, Marcelo, al profe Manuel? Que te digo algo, no escucho nada de acá. Ya verá, lo que comentó el profe, bueno, te mandaba muchos saludos. Que te mandaba muchos saludos, te daba unas felicitaciones y el tema de hacer la autocrítica de que quizás no le habías tomado el peso hasta que pasó, así que decía que era una buena forma de quizás iniciar el tema de cómo verlo. Así que bueno, Marcelo, en estos momentos lo habíamos conversado, queda el micrófono abierto porque fue un caso, entre comillas, algo impactante en la tercera división porque no habíamos tenido un caso confirmado, así que me gustaría que tú le dieras algunas palabras a esos jugadores quizás que aún no toman la real conciencia o la gente de tercera para saber qué hacer y cómo tomarlo de buena forma, Marcelo, para que le deje un mensaje a la gente de tercera. Bueno, lo primero es que le tomemos el peso a esto, que esto no es para tomarnos así para el chacoteo, porque es algo súper complejo. O sea, como en mi caso, yo no podía dormir los primeros 3 días por estar en la ansiedad de saber si es que a mis viejos les daba positivo o negativo. Entonces, bueno, aparte del tema de los síntomas, no me podía parar. Y bueno, quería decirles que le tomen el peso a esto porque no es para tomárselo a la ligera. Es algo súper complejo, algo que está recién empezando acá. Y bueno, yo gracias a Dios estoy en mi casa, puedo hacer una cuarentena en mi casa, pero la gente que no, créeme que es súper complicado. Yo, bueno, tengo contacto con enfermeros que ya me están diciendo que ya está todo colapsado en el tema de las camas, en el tema del hotel donde tienen pacientes coronavirus, y que la única forma de que la gente no se contagie este virus, quedándose en la casa, solamente saliendo a lo que se debe y tratar de mantenerse en sus respectivas casas, en sus respectivos lugares, porque bueno, como tú me decías, el tema del asado allá en Coronel, creo que fue una falta de respeto, porque en cualquier momento puede haber un contagiado asintomático y, o sea, olvídate, todos los demás se pueden contagiar. Y créeme que lo que pasan más mal esto es la familia. Está todo el día pendiente de ti, si que te falta algo, si que te sientes algo mal. Entonces es súper complejo. Quiero, más que nada, un llamado de atención a que esto no se tome para el chacoteo, que es algo súper súper serio. Súper complejo. El llamado a atención no va, que la gente se cuide, que ande con su mascarilla, que se lave las manos, que sanitice todo lo que haya tocado, porque aún no encuentro la manera en la que yo me pueda contagiar. Y bueno, para agradecerle al profe también por que los voy a escuchar, pero agradecerle a él, y que bueno, como yo soy el primer jugador que se va a conocer con coronavirus, es algo entendible, porque acá la gente, bueno, como la gente sabe, aquí en la población, nosotros, o sea, yo soy el único que tiene coronavirus acá, entonces la gente te mira mal o te mira así como diferente a lo que te miraba antes, y es complejo. Y yo entendí también que quizás algunos que tienen, no. Y en el caso está pendiente de uno, es más que nada para que ellos vean la realidad de lo que es el virus. Entonces igual es bueno por un lado, pero créeme que lo que pasan más mal, creo que esto es el sistema de la familia. Así que un llamado de para que tengan en consideración eso. Ya, Marcelo, bueno, te dejamos para que puedas descansar ahí. Me habías comentado que también tienes otra entrevista, así que ha sido un agrado hablar contigo, saber que dentro de todo estás mejor. Mucha fuerza a tu familia, a la gente que te rodea, a la gente ahí, ya escuchó el llamado de Marcelo Sala a tener conciencia. Así que te mandamos un gran abrazo, pronta recuperación, y ahí más adelante que nos vayas comentando cómo va tu mejora. Un saludo a todos los que hacen este programa, que
de menos que es súper bueno siempre cuando me sale lo escucho. Entonces, bueno, primero que agradecerte a ti también por estar pendiente y por mandarme esas palabras que de verdad que ayudan en estos momentos. Así que un abrazo, que estén todos bien, cuídense, anden con sus mascarillas por favor y lávense las manos. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo, que estén muy bien. Bueno, ahí teníamos en vivo y en directo el contacto con Marcelo Salas, el primer caso de un jugador con coronavirus confirmado. Como dice él, pueden ser muchos más, pero quizás por miedo o por algún otro tema no se han confirmado, entre comillas, las redes sociales, por él decía, te miran un poco raro, porque obviamente se sume a culpa, como decía el profe, y hay un tema de que no le tomamos el peso hasta que realmente nos sucede o le sucede a algún cercano, así que el llamado quedó más que claro, respetar las cuarentenas, respetar el tema de la higiene, son cosas básicas, y también nos sirve para acercarnos a la gente de tercera un poquito a la realidad de lo que es el virus, de saber después cómo manejarlo en caso de que vuelva una competencia, así que bueno, ahí fueron las palabras de Marcelo, le mandamos un gran abrazo, y ya empezamos ahora a pasar a tierra derecha para lo que tenemos con nuestro invitado. Yo lo conversé con él por interno y encontraba que no sé si injusto, pero en el momento que él tuvo un gran año, grandes años con el DAS, Juventud Salvador, muchos lo enfrentaron, sabían que era un gran equipo. De hecho, consiguieron un ascenso, un gran ascenso en el año 2014 de la mano del profe Manuel, pero en ese tiempo no había tanta cobertura, entonces quisimos rendirle un pequeño homenaje y que la voz del profe Manuel nos comente cómo fue, cómo se inició ese proceso, cómo se vivió, profe, que ya le vaya contando a la gente y que le comente a los que no conocieron al DAS Juventud Salvador. A ver, primero, una grata sorpresa la invitación que me hiciste a hablar de Juventud Salvador, del DAS, este concepto que pusieron en la promoción de homenaje. A ver, ¿cómo nace Juventud Salvador? Nace en una conversación. En un restaurante junto con un amigo, Juan Rosa, doctor. Yo había salido de Unión, había terminado un proceso de 12 años de trabajar en Unión Española, en el que tuve la posibilidad de dirigir, de trabajar en la escuela de fútbol, pasar por todas las categorías de fútbol joven hasta llegar a ser ayudante. Llega el 2010 y yo salgo de Unión. Yo siempre comentaba a mi amigo, al doctor, lo que nosotros hacíamos en el fútbol formativo con Unión, que en ese tiempo no era un club con muchos recursos. De hecho, pasamos por una quiebra, pasamos por momentos en que los meses duraban 180, 200 y 300 días, y con el trabajo de gente con vocación, generamos un método de trabajo. ¿Por qué hago esta introducción? Porque nosotros pusimos a prueba en ese tiempo de Unión un método de trabajo en el que participaron, no sé, pues César Torreblanco, un PF, Juan Pablo Orellana, otro PF, y yo como técnico, y elaboramos una locura relacionada con ideas que sacamos del marketing, de una guerra que vimos que hubo en su momento entre la Coca-Cola y la Pepsi, relacionado con la publicidad, y con un par de cosas que empezamos a meter desde nuestros propios conocimientos técnicos. Y esa metodología nos dio buenos resultados, porque siempre entregamos a equipos competitivos y jugadores con un coeficiente intelectual táctico distinto al que recibíamos. No teníamos jugadores de primera selección, pero entregamos buenos jugadores, de hecho muchos de ellos llegaron a jugar en Unión y en otros equipos de fútbol profesional. Pero todo eso basado también en una relación emocional con los jugadores. O sea, pues te cuento, yo llegaba a Santa Laura a las 12 del día y me llevaba 8, 9, 10 viandas con comida que me preparaba en ese tiempo, la que era mi polola, y es mi señora, con comida para los jugadores que no podían pasar a comer a sus casas o que no querían llegar a sus casas porque lo pasaban mal en su casa, porque les pegaban, por esto, por lo otro, o porque no había plata. Y empezamos a construir un trabajo que dio buenos resultados y que después, con el auge este de Unión, llegaron las lucas y eso, un poco se dejó como de lado. Y cambiaron las cosas, como cambian en todos lados. Entonces, en esta reunión, en este restaurante, el doctor me dice, ¿qué se puede hacer? Me dijo, para que un proyecto así, o una metodología así, sea sustentable en el tiempo, o se pueda probar a nivel con jugadores mayores. Y dije, fácil, la única forma es que tengáis un equipo propio. Hasta ahí quedó. No sé cuánto tiempo pasó, porque no me acuerdo. Llegó un día que nos juntamos, me dijo, toma, ahí tenís. ¿Qué? Le dije yo, ahí tenía una carta.
después, de ahí está el equipo de fútbol, está formado. Tenemos personal jurídica, existimos, vamos a postular a la tercera división, ahora hay que buscar jugadores. Yo quedé así de lado. Ya pues busquemos jugadores y empezamos a buscar jugadores. El primer objetivo fue reencantar a todos esos jugadores que habían salido de Unión y que habían sido rechazados por la máquina obvia que genera el fútbol formativo hacia el fútbol profesional, pues no todos van a llegar. Y empezamos a captar jugadores desde ahí, reclutamos muchos jugadores desde ahí, casi todos con este concepto que se usa mucho en el fútbol, hijos o regalones del profe Manuel, pero regalones en el sentido de lo emocional, porque era lo que más se le exigió. Y los otros jugadores son todos jugadores que salieron de la calle, de gente que no, chicos que no tenían fútbol formativo, que andaban bien en el barrio, pero que tenían que cumplir con ciertos protocolos, porque el objetivo del club era que no fuera un proyecto solo deportivo. Este era un proyecto de vida de dos personas. Uno era Juan Rosas, que era el doctor, y el otro era yo. Y en eso empezamos a involucrar gente. Nosotros participamos un año en una liga, que era la Liga Aeropuerto, de exalumnos de la Universidad Católica, y teníamos un plantel de 30 jugadores. Esos 30 jugadores no había ninguno que pasara a los 18 o 19 años. Y con eso fuimos a jugar esa liga de adultos y hacíamos citaciones por fin de semana, independiente del rendimiento, por minuto. Y ese fue el primer lote que juntó Juventud Salvador. Y el segundo año ya nos metimos a tercera división con ese mismo lote, también con un equipo muy chico, empezamos a participar, pero desde, insisto, va a sonar a lo mejor demasiado romántico lo que te voy a decir, o idealista, quijotesco tal vez, desde una forma de vivir llevada al fútbol, no al revés. Si nosotros íbamos a ganar de acuerdo a los conceptos y a la estructura, no solo deportiva, no solo táctica, me refiero, que el equipo tenía. De hecho, el primer año lo pasamos muy mal, las primeras fechas, nos costó mucho ganar, era un equipo muy joven, hasta que ganamos nuestro primer partido y lo ganamos a nuestra manera. Lo ganamos con 9 jugadores, una cosa de loco, en una cancha que era asquerosa, que era la cancha del Estadio de la Marina, que da ahí un pase a ras de piso y termina ahí haciendo una chilena de ese mismo pase. Me acuerdo que teníamos que jugar ahí, no sé si 5 o 6 partidos hasta que logramos hacer las gestiones para salir de ahí y finalmente terminamos jugando en el Estadio de la Caro, que una cancha que no... Una gente que nos cobijó muy bien y una cancha que nos vino pero de maravilla para lo que queríamos hacer nosotros y jugar. Y empezamos a construir el reclutamiento al principio fue fácil, pero después, como todo en tercera división, cuando los equipos empiezan a jugar un poquito mejor, aparece el ego, la ambición, que son válidos, que está bien, tienen que aparecer. Aparecen los equipos que empiezan a hablar a tus jugadores. Nosotros en Juventud Salvador, el primer año en tercera y el segundo año en tercera, y los dos años en tercera A, nunca se le pagó a ningún jugador un peso. No, los chicos iban porque querían. Teníamos un promedio de asistencia en entrenamiento casi al 100% todos los días. Entrenábamos de lunes a viernes. Entrenábamos en la noche. Por ahí hay una foto que vi que pusieron, que una foto que es un entrenamiento de noche y sale grabando en el techo de una caseta que había, sale grabando mi hijo, el Bonini, que es un personaje en el equipo que estoy yo, es el ayudante técnico oficial, Manuel, y él puta, tenía cuánto, no sé, 10 años, 11 años, y él se subía arriba de esa tarima, lo subíamos entre todos, la mamá no sabe, si está escuchando me va a retar, lo subíamos entre todos, 10 años, 11 años, con una cámara, con un trípode, y el tipo, el cabro chico, se ponía a grabar el entrenamiento completo, y nosotros trabajando como si fuéramos, no sé, pues te puedo decir el Real de Madrid, el Barcelona, esa foto, mira lo oscuro que está, esa cancha en la Villa Francia, más encima en ese lugar, si hacía frío en Santiago, ahí hacían 10 grados menos, si hacía calor en Santiago, ahí hacían 10 grados más. Esa cancha nosotros la encontramos botada, nosotros le dimos vía a esa cancha y no sé, pues mira las cosas que te digo, los primeros entrenamientos estábamos entrenando y yo empecé a ver que los jugadores empezaron a arrancar, y yo, ¿qué están arrancando? ¡Ey, devuélvanse! Miro para atrás y venían 40 caballos, 10 vacas, 5 llamas, 2 chanchos de este porte, perros corriendo atrás y un señor en caballo arriando los
los animales, porque era un terreno que era relleno, donde se hizo una cancha y pasaban por ahí. Era una locura, era romanticismo, pero al 100% en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol. Y logramos armar, a más de un equipo de trabajo con los jugadores, un equipo técnico de lujo. O sea, teníamos un técnico que era yo, un PF que era primero, lo trajimos de Italia, pues, compadre. Mi PF de toda la vida, que se fue a Italia, se vino para acá ese año a trabajar con nosotros, que es Juan Pablo Orellana. Después llegó Luis Ramírez, otro PF capo, Felipe Bejares, un preparador de arquero. Teníamos dos kinesiólogos, Francisco y la bolola Francisco, y teníamos dos cámaras en tercera B, compadre, en el culo de Santiago, en la Villa Francia, en una cancha que las pausas eran no por tiempo, eran porque cruzaban las vacas y los caballos, grabando el entrenamiento, editando el entrenamiento, y con jugadores a los que se les exigía como si se dedicaran solo a eso. Yo lo miro para atrás hoy día, yo digo, perdón el chiranismo, pero ¿cómo nos mandaron a la chucha esos cabros? Les metíamos caña, y ahí dale, y va, y esta cosa del primer impulso, de la intensidad, y dale, y los muchachos trabajaban, y cometimos errores, los corregimos, otros no los alcanzamos a corregir, pero generamos mística, no solamente desde lo futbolístico. Tú que jugaste, y la mayoría de los que han jugado, aunque sean el equipo del barrio o en el colegio, saben que el camarín genera cosas. Y cuando tú dices, no, esta es mi familia, todos dicen, vamos, esta es nuestra familia, hay que trabajar. Compadre, yo te tengo que decir que en todos los equipos que he trabajado, esa es una familia, porque, no sé, a mí me levantaban jugadores porque les pagaban la locomoción en el otro equipo. Y me decían, profe, yo me quiero quedar acá, profe, págueme la locomoción. Yo les decía, no puedo, porque si te la pago a ti, tengo que pagársela a los otros 30, a los otros 20. Y yo no podría pagártela a ti ocultándole esa información al resto. Así que si te tenés que ir, puta, lo siento, te tenés que ir. Perdimos un montón de jugadores, pero los que se quedaron fidelizaron. Finalmente, hoy día que el equipo desapareció, el concepto DAS, que tú decís que, y tenés mucha razón en lo que dices, no tuvo mucha difusión porque no se seguía la competencia como se sigue ahora. Esa gente hoy día está unida por un lazo. Todo eso que dicen que jugaron al DAS, escúchame, hay gente que se fue a probar al DAS, Lara, se fue a probar y que estuvo con nosotros probándose meses, y yo les dije, ¿sabéis que no te puedo inscribir, profe? Déjenme participar, yo quiero ayudar. Huevito duro es uno de esos, uno que después recibimos en Giré. Huevito duro, Fabián. Que estaba viendo el programa. un saludo tremendo. Yo me cruzo con todos esos jugadores hoy día, y no te puedo mentir, aunque para algunos suene a marketing barato, yo me cruzo con esos jugadores y yo me emociono de verlos, porque de verdad construimos una familia. O sea, imagínate, el doctor, el presidente del club, era el que ponía lucas, y en la mañana atendía su consulta, pero antes de atender la consulta, él con la señora recogía la ropa porque él lavaba la ropa del equipo. ¿Cachai, no? Y tenía que lavar la ropa del equipo, y la señora nos quería matar porque más encima, desde la estrategia, teníamos un equipo de puros cabros jóvenes y todos los otros equipos eran grandes. Y tú sabes que en tercera división un jugador al que le pagué, aunque no entrene, que marque diferencia, hace la diferencia a veces. Nosotros fuimos por el camino largo. No, aquí entrenan todos, aquí si faltáis no jugáis, aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tampoco teníamos tanto, y para que los jugadores se vieran más grandes, no se rían, por favor, porque esto es verdad, cambiamos los uniformes. El primer uniforme de Juventud Sport fue camiseta azul, pantalón negro, medias negras. Pero eran camisetas tipo, y eran grandes, entonces los jugadores se veían como un cabo de chico con la camiseta del papá. Entonces, imagínate nosotros estábamos medidos en todo, nosotros elaboramos la estrategia para vernos más grandes. ¿Sabes qué hicimos? Fácil, cambiamos el color, cambiémoslo a blanco, porque con el blanco la gente se vea más grande. ¿Y sabéis qué? Hagámosla más ajustada. Pero es que si les queda chico, mejor, porque va a parecer que están más grandes. Y entre eso y un montón de cosas más, empezamos a generar, primero, una estética, segundo, un comportamiento, tercero, una exigencia,
cuarto, no había, en ese equipo no había excusas. No había excusas para nada porque todos estábamos en la misma. Yo no gané un peso en Juventud Salvador, muchachos. Al revés. Y no me quejo. Orgulloso me siento de eso. Nunca se le pegó un jugador. El año que nosotros ascendimos, que fue el año que ascendieron varios equipos más, yo te puedo asegurar que fuimos el único equipo que ascendió con cero pesos en su plantilla. Me podrán decir otros equipos, no, nosotros tampoco pagábamos. Sí, pero escúchame, todos los equipos tenían a dos, a tres o a cuatro jugadores a los que se les hacía una ayuda. Los cuerpos técnicos algo recibían. Muchachos, nosotros no recibíamos nada. Nada, pero nada, cero pesos. Y los muchachos tampoco. Más encima, yo dentro de mi locura y mis ganas de que esto fuera pero así nivel máximo, a los jugadores los llevé a un nivel de exigencia en que en algún momento me la cuestioné, porque yo lo recibía en la noche después de haber hecho todo el día un montón de otras cosas que no tenían nada que ver, de hecho, que atentaban contra la actividad deportiva. Teníamos cargadores de camiones de los Ayor, teníamos muchachos que trabajaban en la construcción, como muchos equipos de tercera, teníamos muchachos que estudiaban, teníamos esto y otro, y llegaban a las 8 de la noche a entrenar con nosotros, y en buen chileno les sacábamos la mierda. Había un jugador que decíamos, oye, este empezó re bien, sí, empezó re bien, pero se está apagando, y los trabajos físicos le mete, pero después baja. Y era un cabro potente, fuerte. Franco, ¿qué pasa? No, profe, no pasa nada, hasta que nos contó. Se amanecía cargando y descargando camiones en la vega, hacerlo mayor. Y ahí te pagan por camión, no te pagan por hora. O sea, más camiones, más lucas. Y empezaba a las 10 de la noche y estaba hasta las 6 de la mañana. Dormía un rato, comía un poco y después a la cancha para que nosotros le metiéramos como si viviera del fútbol, como si trabajara. Entonces se adaptaron cargas, empezamos a hacer cosas, y dentro de todo se juntó un grupo de gente que se entregó al discurso, pero que lo creyó. Yo no puedo decir nada de ninguno de esos jugadores, los que jugaron mal, los que jugaron menos, porque se sacaron la cresta y lograron un ascenso en una instancia que era imposible para nosotros. O sea, hicimos una muy buena temporada el segundo año, una muy muy buena temporada, pero en la fase final, en la tierra derecha, se nos fractura el mejor jugador del equipo, que hasta el momento estaba siendo el mejor del torneo, que era Diego Sangüesa, que la rompió, que cuando la cosa estaba difícil aparecía Sangüesa. De hecho hay un gol por ahí en YouTube que se pasa a 4-5, se pasa al sexto y define de túnel, listo. Se fractura la clavícula Diego Sangüesa en una etapa fundamental. En los partidos finales no tenemos al capitán Parra. Hubo que hacer rotación de jugadores por necesidad. Se nos va Daniel Miranda, que Daniel Miranda era un jugador que llegó de Unión, el Pepe, que le decíamos, al que de hecho si está escuchando le mando muchos cariños, que en un momento tuvo que elegir y le eligió estudiar y se aceptó su elección, pero hizo el fuerte de la campaña. Y ojo, y fue hasta el final al estadio. Yo me traje, por ejemplo, un jugador de la universidad que yo dirigía, Otaiza, Eduardo Otaiza, que era un animal que medía como 2 metros. ¿Han visto Monster Inc? No, claro, Monster Inc, bienvenidos al Himalaya. Ya, este era más grande que el que dice bienvenido al Himalaya. Un animal. Y él entrenaba con nosotros por cariño, por cercanía conmigo. Y dije, no, ¿sabéis qué? Este cabrón lo vamos a premiar, se ha sacado la cresta. Y terminó jugando los últimos, ¿cuántos serán? 10, 15 minutos del partido del ascenso, y le cambió la vida. Esa cuestión no se la olvidan nunca más. Apareció un chico, Matías Guerrero, que no, era muy joven, hizo pocos goles, pero hizo un gol que fue fundamental, y hasta el día de hoy él se acuerda, y es una experiencia que le cambió la vida. Nos encontramos con un chico, por ejemplo, mira cómo armábamos el plantel, nos encontramos con un chico, Berizzo, que le pusimos, Benjamín López se llama, que se fue a probar a Recoleta de central, que se fue a probar acá de lateral. Fue, escúchame, a lo mejor una exageración lo que te voy a decir yo, pero fue a 700.000 equipos a probarse en distintos puestos. Y el último equipo que llegó fue el de nosotros. Llegó a probarse y escúchame, era un flaco. A ver, ¿cómo te lo puedo describir? Es que no, él estaba enchapado en carne, no tenía músculo, era un flaco, compadre. Blancucho, ¿de qué jugáis? Delantero, listo, hicimos la prueba. Yo te, mira, a lo mejor me equivoco,
pero no hizo ningún gol en la rueda. Y cuando tú pruebas un delantero, tú esperas que haga goles. No hizo ningún gol. ¿Qué estás haciendo, papá? Y se me acerca el preparador físico y me dice, profe, ¿a quién vamos a dejar? Al flaco, le digo yo. Pero, profe, si no ha hecho ningún gol. Sí, pero fíjate, el flaco ha corrido todas las pelotas, molesta a todos los defensores. Algo tiene, no podemos no premiar el esfuerzo que está haciendo, porque eso nos puede contagiar a los jugadores de la actitud correcta. Listo, listo, listo. Lo incluimos sin ninguna expectativa y resulta que en su debut hace dos goles y ganamos 2-1 a Recoleta de visita. Y por aquí dos goles más y otro más por allá y otro más acá y otro más acá, y en un partido que teníamos que hacer diferencia 6 hizo 4. Y son estos personajes que aparecen y después desapareció. Yo el otro día le hice una especie de homenaje en Facebook, puse cuando Dios te pone en el camino un ángel para pa asegurarse de que pase lo que tenga que pasar. Yo después nunca más lo vi, nunca más crucé una palabra con él. Y así un montón, los Camión, los Roberto Amaya, los Matías Parra, los Giovanni Román, los Sandoval, fueron jugadores que además después nutrieron la categoría en otro equipo. ¿Qué pasó? Oiga, profe, disculpe que lo interrumpa, perdón. Usted justo acá habla de Sandoval y mire, Rodrigo Sandoval Canales, un agrado haber sido partícipe de esos bonitos momentos. Un abrazo, profe. Se recuerda también le manda saludos a Bonini, se acuerdan también de Benjamín Alejandro López Amat y el Fabi Cárdenas también. Sí, porque y el Fabi Cárdenas también se acuerda que el otro era el Sullivan y le manda muchos saludos a usted y un abrazo a la familia. Por acá también vi un saludo de Manuel Cornejo, grande Manolo, gran persona y muy buen entrenador. Y acá, bueno, le mandamos saludos a Dieguito Díaz, que compartió la transmisión, que le gusta mucho la historia. Juan José López Rebeco, a mi hijo le pasa lo mismo, los equipos son puros pitutos, pone saludos. Yo he estado en las pruebas de, bueno, participé en las de Gasparini, y yo sé que usted también ve mucho más allá de lo que uno busca normalmente. Hay cosas que pueden llamar la atención y sobre todo en tercera, cosas que pueden irrumpir y que pueden terminar dando fruto. De hecho, profe, bueno, antes de ir finalizando un poquito esta sección del homenaje al DAS para ya hablar un poco de la actualidad, creo que nos comente brevemente, porque yo sé que hay un jugador incluso que tiene un tatuaje del DAS. A ese nivel llevó lo que fue la historia del DAS. Sí, mira, es que insisto, de verdad esto era una familia. Nosotros por necesidad tuvimos que ajustar los protocolos, por ejemplo, de captación de jugadores, pero no los protocolos para trabajar. Me explico. Por ejemplo, el equipo que ascendió, el que consiguió el ascenso, el que ganó el partido final a Enfoca ya, ganó 3-1, después del partido acá de local 2-1, jugó por lo menos con cuatro titulares menos. Y los que entraron, sin ser el número uno en el escalafón, entraron a hacer la pega, pero con sus características. Y eso es lo que se logró en ese equipo. Sandoval se hizo un tatuaje de Juventud, se tatuó el escudo de Juventud Salvador. Un tatuaje, viejo. O sea, eso es para toda la vida. Sandoval también hizo una canción de Juventud Salvador. Y finalmente, el tatuaje, independiente que haya sido, que es real lo que se hizo Sandoval, finalmente el proyecto es un tatuaje que tenemos todo grabado para siempre. O sea, hay jugadores que hoy día ponen, que son hinchas de, no sé, pues de Colo Colo, de Cobreloa, de Audax, de La Unión y de Juventud Salvador. Y la gente dice, oye, pero espérate, ¿y qué es Juventud Salvador? ¿Y qué es lo que eso se come Juventud Salvador? Pero no es solo por los logros deportivos. De hecho, en las fotos que ustedes pusieron, no es casualidad, está el equipo que ascendió, está el equipo que descendió, y está el último equipo, el equipo que cerró la puerta. Y en esa parte, como para cerrar, decís tú, eso era Juventud Salvador. Yo te tengo que contar que, a pesar de que los técnicos tenemos un ideal y que todos hoy día están todos con el microciclo de Guardiola o la periodización de Mourinho o el concepto este del amateurismo y soy especialista en la formación, compadre, este proyecto y todo lo que yo soy como entrenador es la suma de lo que a mí me sedujo para llegar al fútbol. Y eso es lo que yo le transmitía a mis jugadores. Después hay gente que dice que uno es agrandado, o que uno es pesado, o que uno es loco, o que uno es serio. Compadre, lo importante es la convicción. Y todos los que pasaron por ese equipo, incluso el equipo que descendió, mira lo que te va a contar Lara. El equipo que descendió tenía un promedio de asistencia de 30 jugadores por día.
Y cuando nosotros empezamos la temporada, yo les dije a todos que lo más probable, yo soy el anti-ETE, que lo más probable es que el equipo lo pasara muy mal si es que no descendiera. ¿Por qué? Porque se nos fueron muchos jugadores, tuvimos que reclutar lo que pudimos, no lo que queríamos, y en base a eso se trabajó. Y todos esos jugadores, independientes que vivieron una campaña que fue el descenso, escúchame, debe ser de los grupos más nobles con los que yo he trabajado. Bueno, para la pega, nunca fallaron con los horarios, y en los partidos que jugaron, independiente que ese equipo no mantuvo la categoría, siempre tuvo un estilo. Y los muchachos se entregaron al 100%. Entonces, el objetivo de Juventud Salvador era el objetivo de vida de los que estábamos ahí, y el objetivo era que el triunfo no solamente tiene que ver con ganar 3 puntos. Finalmente, en una competencia de 40 equipos, el campeón es solo uno. ¿Y qué? ¿Los demás son unos fracasados entonces? No, para mí el mérito, para mí el triunfo, para mí el éxito está determinado por hacer con lo que tienes lo mejor que puedas de acuerdo a sus méritos. O sea, es muy difícil que un entrenador haga que un jugador malo llegue a ser extraordinario. Eso es imposible. El que te diga eso te está mintiendo. Pero sí tú puedes hacer que el malo sea menos malo, y que el menos malo pase a ser suficiente, y que el suficiente ojalá llegue a ser bueno, y que el bueno llegue a ser mejor. Porque el extraordinario nació extraordinario. O sea, Messi nació Messi, y si no era en Barcelona iba a jugar en cualquier equipo. Y acá nosotros, y si acá en este equipo jugaron todos, y yo te lo garantizo, y si lo están escuchando, los orgullos, uno de los orgullos que tenemos en ese equipo nosotros, en ese cuerpo técnico, es que nosotros le entregamos a la categoría un buen arquero hasta el año pasado jugó, y que hasta un mes de empezar la competencia era 9. O sea, ese era el nivel no sé si es capacidad, pero ese era el nivel de tener que inventar cosas para poder hacer bien la pega. Dame un segundo, para finalizarlo quiero contarles el temor más grande que tenía yo con Juventud Salvador el año que nosotros ascendimos. El miedo más grande que tenía yo no era el fracasar en conseguir el logro deportivo, era que si nosotros no conseguíamos el logro deportivo, muchos de los jugadores que creían en el discurso de vida iban a pensar que no era válido e iban a renunciar. Eso es el resumen de lo que era Juventud. Es una forma de vida. Dígame, lo escucho. Profesor, y ahora ha bajado la cortina. ¿Hay alguna posibilidad de en algún momento volver a verlo en tercera división? No lo sé, porque eso ya depende de Juan, que en el fondo es el dueño del concepto DAS. Pero esa información no la manejo. Después ya, bueno, usted... Como todo en la vida, las cosas empiezan a avanzar y hay un momento en que las cosas de verdad ya no se pueden sostener. No sé si se va a volver a repetir esa historia o no. Lo que sí yo sé y de lo que me puedo hacer cargo es que el concepto DAS es el que yo llevo a todos los equipos en los que trabajo. Cuando dice Lara ha estado en las pruebas masivas con nosotros, yo en las pruebas masivas, hasta el jugador que menos condiciones tiene, lo cito 3 semanas, porque yo tengo que entregarle respeto a ese cabro, porque ese cabro no durmió la noche anterior para ir a probarse. Entonces yo no puedo pararme ahí, hacer como que el vato y después decirle ya muchachos, gracias, que les vaya bien. No, de hecho Lara es testigo, les doy un discurso y lo invito a seguir participando, y como prueba de eso, a mí me ha tocado echar jugadores de los equipos, a mí me ha tocado cerrarle la puerta a jugadores para decirles no voy a seguir jugando, lo siento, pero alguien tiene que decírtelo, se acabó, y ¿sabéis qué? La mayoría de esos jugadores después terminan trabajando conmigo, porque entienden que no es, que si bien es cierto, no es la noticia que quieren escuchar. Uno le entrega respeto. Sí, yo soy pesado, le exijo y por ahí los jugadores dicen que soy loco, ojo con el técnico ese, me lo loco, pero no por nada
Yo sigo en contacto con ellos. Muchos después trabajan conmigo. Ya en el cuerpo técnico Gasparín tengo tengo dos jugadores, dos exjugadores trabajando conmigo. Y son dos exjugadores de realidades distintas. Uno fue capitán de mi equipo y el otro fue arquero suplente conmigo 2 años y jugó un partido en 2 años. O sea, ese jugador a mí debería tener una foto mía en la pieza y tirarme dardo. Oiga, profe, dígame. Mire, acá también hay otro saludo, uno que ya está haciendo la pata, Camilo Martí, grande profe, saludo a todos, grande T, mejor persona. Ahí quiere algo el profe, siempre dejando saludos. Mario González también, que compartió con usted y siempre nos saluda, le manda saludos el profe Mario, que ahora está en San Joaquín. Luis Busto pone que crack, saludo a todos, se reía ahí de algunas historias. Y había otro comentario por acá de Claudio Alejandro Oces, muchos saludos, querido amigo, una gran persona. Gente que me imagino se recuerda mucho de anécdotas de haber vivido con usted, el Juventud Salvador. Yo mismo que lo enfrenté, siempre uno que enfrentaba al DAS, aparte del tema familia, también en lo futbolístico impactaba porque había un estilo. O sea, uno sabía lo que se enfrentaba, un equipo que tocaba muy bien el balón. Así que, bueno, mandarle muchos saludos a toda la gente que participó de ese club, que fue partícipe de este gran proyecto durante años, donde hubo ascenso, descenso. Como decía usted, estuvo el último DAS, y en base a eso también quería mandarle un saludo a uno que también hoy en día sigue siendo jugador de usted, que es Eric Poblete, que hoy día también está de cumpleaños, que estuvo en el último DAS, así que mandarle un gran saludo a nuestro amigo Eric, que debe estar ahí. Un tipazo. Un jugador que yo se lo dije en persona, comprendió muy bien lo que es ser un compañero de equipo fuera de lo que ya llama usted, se debe haber quedado con mucha experiencia y algo vivió en Salvador, un jugador que sabe muy bien lo que es el camarín, el compañerismo, así que mandarle un gran saludo a nuestro amigo Eric Poblete. Antes de pasar, porque Alexis nos tiene una noticia importante porque se contactó con gente de ANFA, vamos a hacer una mención breve a nuestro gran surtido de auspiciadores. Hey, mi amigo aquí, Fakir, me va a ayudar en la pantalla para que la gente ya vaya viendo las imágenes. Nuestro primer amigo que saludamos es a nuestros amigos de Ñuble Print. Nuestros amigos de Ñuble Print pueden buscarlos en @ñubleprint en Instagram para que vayan a pedir estos bonitos llaveros. Hay tacitas, todos los regalos que puedan elegir ahí para el Día del Padre. Estaban haciendo un concurso también, pueden buscarlo en sus redes sociales. Nuestro amigo Eduardo Asensio sigue recibiendo pedidos, haciendo envíos, así que vayan a buscarlo en las redes sociales. O al WhatsApp, que lo tengo por acá, +569-6692-7829, o al +569-6860-2621, nuestros amigos de Ñuble Print. También saludamos a nuestro amigo de Josman Barber Shop, porque si buscas el mejor corte o barbería, ve a buscar ahí a nuestros amigos de Josman. En estos momentos recomendamos que te contactes con él en Instagram para agendar o ver qué se puede hacer, porque por el tema de en estos momentos de cuarentena está un poquito complicada la asistencia a su local, así que contáctalo, ve, coordina, pídele consejos, te va a ayudar ahí bastante nuestro amigo de Josman. Otro de nuestros amigos que también son auspiciadores y se han unido a la familia son Fede Chile, nuestros amigos de la comunidad de equipos europeos. Ellos están invitando ahí, haciendo partícipe a la gente, subiendo fotos, publicaciones, a quedarse en casa, ostentando, las camisetas de sus equipos ahí. Si quieres ser hincha, ahora que se están retomando las ligas internacionales, puedes verla, qué mejor en comunidad y en algún momento llegar a jugar por estos equipos ahí en las de pasto sintético de alguna de los complejos donde van. Nuestros amigos de Corur también tienen la mejor indumentaria deportiva, ellos están participando con nuestras amigas de la Calera Femenina y también están ampliando su rango aquí a la tercera edición. Así que si buscas la mejor indumentaria deportiva, puedes ir a buscarla a Corur en @Corur indumentaria deportiva en Instagram o en Facebook para pedir ahí lo que tengan ellos, camisetas, shorts, distintos tipos de indumentaria para lo que es el deporte. Aquantu también nos acompaña a ataque directo masculino y femenino con la mejor agua. Puedes hacer tus pedidos en @Aquantu en Instagram o en Facebook, o también el contacto directo que está ahí en WhatsApp, que se va a ver en las redes sociales y en el folleto, para pedir tu recarga de bidón o también tu dispensador para llevarte el mejor agua a tu casa en esta época de cuarentena. Bazar Cafetero trae la mejor solución para el frío también. Puedes hacer tus pedidos ahí de café. Importado totalmente, lo traen ellos ahí de afuera. Puedes buscarlo. También tienen regalitos. He visto cuadros ahí con café, distintos detalles. Tienen los mejores aromas, esencias, sabores también. Así que hay tostado, hay de todo para consultar a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Búscalos en Instagram y en Facebook @Bazar Cafetero.
Los últimos dos amigos que se unieron a la familia son Planeta 7, que trae la mejor indumentaria también, implementos deportivos, hay balones, hay camisetas también, hay incluso patines para patinaje artístico, o también pesas para tu kit de entrenamiento en esta pandemia, en esta cuarentena, así que búscalos en @planeta7 en Instagram o en Facebook, también puedes buscarlo a través de nuestras redes sociales. Y lo último son nuestros amigos de Foot Shop, que traen las mejores camisetas de fútbol, que también estaban ahí con un concurso en Instagram, @foodshop. Puedes ir a buscarlo y participar por ganarte una camiseta que tú elijas. Hay camisetas retro, hay camisetas nacionales e internacionales. Así que busca lo mejor de nuestros auspiciadores y nuestros amigos que colaboran con el programa para hacer esto posible. Así que les mandamos un gran saludo y un gran aplauso a todos nuestros amigos que están participando y creyendo en Ataque Directo. Ahora sí paso contigo, Alexis, porque me habías comentado fuera de micrófono, habías conversado con alguien importante. Cuéntanos y cuéntanos a los auditores. Sí, hablamos con gente de la ANFA, porque semana a semana van surgiendo rumores en otros programas que me contaron, que me dijeron, pero la verdad hay que dirigirse a la fuente. La fuente es ANFA. Hablamos con el vicepresidente Gerardo, quien gentilmente sacó y despejó algunas dudas que teníamos. Lo principal es que siguen trabajando. De modo como teletrabajo, los días martes y jueves se reúne el directorio de tercera división para ir viendo posibilidades. También lo habíamos anunciado la semana pasada, el tema de la comisión sanitaria. Lo recordábamos que había parte del cuerpo médico del equipo de Maipú, Talagante y uno de Ovalle. Esa comisión ya entregó un protocolo a la ANFA, el cual está siendo evaluado. Muy importante. Lo que se busca es que sea de menor costo para los clubes. Por ahí se comentaba que había un protocolo que costaría algo de cerca de $1,000,000. Eso por ahora es falso. Lo que se está buscando es que si se implementa algún protocolo sanitario, que sea accesible a todo el equipo. Eso es uno. Así. Lo otro que también lo comentábamos un par de semanas atrás, antes de que sucediera la pandemia y todo esto, les comentaba yo que habían 29 equipos con los jugadores inscritos. ¿Ya? Ahora ya, en ejemplo, en tercera A, faltan solamente 3 equipos que inscriban a sus jugadores, que sería Macul, Quintero y Rancagua Azul. Esos son los equipos que le falta inscribir a sus jugadores en la tercera división A. Y en la tercera B, ayer lo realizó el equipo de Santa Juana. Así que ahí va el tema con la inscripción de los jugadores. O sea, sigue habiendo movimiento y acá tenemos la información oficial de don Gerardo, que bueno, comenta, se está trabajando, se está viendo la viabilidad de una vuelta. Obviamente los equipos también se están preparando para eso. Como dices tú, está el comité de sanidad también. Obviamente, como siempre lo has dicho, dependemos de más arriba qué pasa con el tema gobierno, el tema municipios, pero es lo que todos estamos buscando, que vuelva al fútbol. Así que qué bueno que se están haciendo las gestiones y qué bueno, te agradezco, Alexis, por siempre esa gestión ahí con la buena llegada en ANFA, que no así la tiene Poeta, que le mandamos saludos, que hoy día no participó Poeta. Tengo más información. Cuénteme más. Bueno, como les decía yo, el protocolo sanitario lo está revisando la ANFA, pero también están invitando a los delegados del cuerpo técnico del área de medicina de los clubes, ya sea kinesiólogo o paramédico, para que puedan acercarse a ANFA o comunicarse a través de correo para que les llegue el protocolo y ellos también puedan dar su opinión. De hecho, ya varios equipos solicitaron que se les enviara el protocolo, lo tengo por acá, que son 12 de la tercera B ya están al tanto del protocolo y 6 de la tercera que ya están al tanto de ese protocolo, están leyéndolo y están dando su opinión. Así que la invitación para todos los encargados del área médica de los equipos de tercera A y tanto de tercera B, se puedan acercar a la ANFA vía correo para que puedan hacerle llegar el protocolo sanitario. Sí, es bueno porque al final necesitamos de todos los equipos, porque no sacamos nada con la mitad esté de acuerdo si la otra mitad no ha sabido la información. Así que la invitación queda no solo para la gente, el kinesiólogo, la parte médica, sino al presidente de aquel equipo,
como ya se han visto las inscripciones, a acercarse a ANFA. ANFA también está con, movilizándose ahí con mail y todo para entregar mayor información y que todos en conjunto podamos ver la vuelta al fútbol. Profe, mire, hay más saludos. El profe Mauro Benavides, a quien le mandamos un gran saludo, también dice: saludos a Manuel, nos conocimos en la selección del INAF, un abrazo. Sí. Otro que aquí Mauro, fue... Mauro Benavides, yo fui el que relanzó su carrera futbolística, fui su último entrenador, así que le guardo un cariño tremendo ahí. Mira, otro que fue también aquí, Pablo Córdoba Donoso, saludos a la tremenda persona que es Manuel Rodríguez, un gran abrazo. Un crack, Pablo Córdoba. Patricio Contreras Hernández, saludo al profe Manuel, un gran entrenador, mejor persona, un saludo de su pupilo Chelito Corrales. Chelito Corrales, sí, fanático de Chelito Corrales. Bernardo Silva Geria, ¿de qué manera me puedo comunicar con ANFA? Soy kinesiólogo de Clan Juvenil para ver ese protocolo. Alexis, ahí tienes ahí... Tengo el número de Iván, ahí le va a hacer llegar el contacto de Gerardo al presidente del Clan Juvenil para que lo coordinen. Hoy un detalle... Okay. Importante respecto a lo que dijo Alexi, dijo una cosa que es fundamental. Yo soy un poco obsesivo con el lenguaje y lo felicito porque dijo: hay que recurrir a la fuente. Hoy día, muchachos, en un llamado, no a ustedes, sino que a la gente que escucha el programa, sé que hay harto jugador, sé que hay harto cuerpo técnico escuchando y viendo el programa. Es importante que, dentro de todo tengamos la paciencia que amerita la circunstancia. Hoy día empezar a lucubrar escenario hipotético, lo único que genera es ansiedad, sobre todo en los más jóvenes. Nosotros que somos hoy día los más viejos, ustedes que lo están haciendo súper bien, de hecho, por eso felicito a Alexis porque él dice, hay que ir a la fuente. Somos los llamados a que los muchachos no se estresen, no se desesperen. Esta mezcla que hablábamos fuera del micrófono de las expectativas versus la incertidumbre de repente es fatal. Muchachos, de todos los equipos, yo podría decirlo de Gasparín nomás porque es lo que me conviene y es lo que quiero, pero los muchachos de todos los equipos, sigan trabajando, muchachos, sigan preparándose. Esto cuando no sabemos cuándo va a pasar, nadie sabe ni por qué se generó. Es cosa de darte una vuelta por las redes sociales y la cantidad de hipótesis que hay son tremendas. Y la cantidad de filósofos, de políticos y de médicos que tienen las soluciones para los problemas del mundo son mayores. Y no es tan así. Si el fútbol profesional no tiene sus temas resueltos, démosle el tiempo que la tercera necesita para resolverlo. Ayudemos a llevar el carro, porque esto lo digo siempre yo, tercera somos todos. Somos Ataque Directo, somos Gasparín, somos Ferro, todos somos tercera y tenemos que contribuir a que nuestra competencia y nuestra actividad, que tiene un peso más allá que solo el deportivo, se lleve de la mejor manera. Ayudémonos y no entremos en pánico ni empecemos a entregar información irresponsablemente. Por eso yo te felicito, Alexis, porque el concepto que dijiste, hay que recurrir a la fuente, es de grande, es de crack, es de sabiduría. Así que te felicito y espero que, si este mensaje sirve para alguno, si uno califica para entregar un mensaje, pucha, ese es el mensaje hoy día, chiquillos. Jugadores, trabajen, sigan preparándose, porque cuando esto vuelva, tenemos que valorar lo que hoy día no tenemos. Uno valora lo que pierde, o sea, uno valora lo que tiene cuando lo pierde. Hoy día lo perdimos un rato y escúchenme, lo perdió todo el mundo, no somos nosotros nomás. Entonces, paciencia, sigan trabajando, los profes siguen trabajando. Te cuento que en Gasparín nosotros nos juntamos todos los miércoles con los profes y con invitados que tenemos nosotros a autocapacitarnos, a hacer charlas, a hacer exposiciones, y nos hacemos bolsas, y preguntas para allá, preguntas para acá, para crecer. Los viernes con Gasparín a las 10 se junta el cuerpo técnico con el plantel para, mira lo que hacemos, para analizar películas, porque tenemos a los jugadores, además de entrenando, viendo películas que refuercen conceptos, porque el fútbol de tercera división, sobre todo, es más que fútbol, esto ayuda no a cambiar, porque decir que cambiamos vida es muy pretencioso, pero sí ayuda a de repente encauzar, a salir de duda, a recuperar gente para la vida, incluso para la actividad. Así que te felicito, Alexi, y que sigan los chiquillos trabajando, sigan preparándose con optimismo, sin irresponsabilidad, pero con optimismo. Gracias, profe, por sus palabras.
Disculpa, Alexis, que te interrumpa, que ya tenemos que ir cerrando, pero se nos hizo bastante corto, pero creo que fue un lindo homenaje al DAS, a ver cómo al profe aquí en resumidas palabras también nos comentó que Gasparín sigue trabajando de buena forma y en su labor como DT se sigue preparando y también sigue alimentando a los muchachos. Así que, Alexis, reiterar también mis felicitaciones por la gran gestión que hiciste con ANFA. Ir a la fuente es lo importante, así que un agrado tenerte el día de hoy en el programa. Sí, esa es la misión y la labor de nosotros. Por ahí lo que yo siempre digo, tirar frases, ideas para la tribuna, no va conmigo y no va con el programa. Nosotros siempre nos dirigimos a ANFA porque hay que tener la voz oficial. No hay que entrar en vender humo o querer ser los primeros en dar alguna noticia, no. Lo fundamental con nosotros como medio es ir a la fuente. Y en este caso tenemos la posibilidad de tener contacto directo con el vicepresidente o con el presidente en su momento, con la disponibilidad que tengan. Otra de las cosas que se están barajando, muchachos, para que ya vamos terminando, posibilidades, si es que vuelve el fútbol, va a estar muy ligado a lo que suceda en la primera división. Recuerden que va a pasar en septiembre. Si va bien en la primera división, se augura, todavía hay más posibilidades de que no se juegue, a que se juegue, sería en octubre, noviembre, por ahí. Otras cosas para ir en ayuda a los equipos que están muy golpeados económicamente, sería bajar el tema de las planillas. De tercera A, que se cobraba 270.000, se bajaría a 240.000, en la tercera B, que se cobra 200.000, bajar a 170.000 pesos. También lo otro que se está barajando para el campeonato 2021 de la tercera A es que hayan 20 equipos, y algo no menor y muy importante, que en porcentaje de recintos deportivos o estadios que se ocupan en la categoría, tanto en la A como en la B, el 90-95% son establecimientos que son gestionados o cedidos por la municipalidad. Así que ahí también un tema muy, muy, muy importante que hay que ver cómo se va abriendo, ¿no?, este tema de los cordones sanitarios y todo lo que diga el Ministerio de Salud. Así que un tema muy importante también, porque no sacamos nada que se dé la opción de jugar si los municipios no ceden los establecimientos. Así es, Alex. Entonces, toda la información, ya tenemos todo listo, entregamos toda la información directamente de ANFA. Agradecerle, profe Manuel, a usted también por estar el día de hoy con nosotros. Yo ya me voy despidiendo, ha sido un agrado estar con nosotros. Una cosita, y queda la última palabra, profe. Sí. Una cosita, Lara, no puedo dejar de mencionar a Jonathan Cerecea, a Claudio Castillo y a Sanzana, que se han portado impecables con el cuerpo técnico de Gasparín, que han estado a la altura y que la verdad, para mí es muy importante hacer saber eso. En Gasparín se está trabajando, yo te podría decir que como en el extranjero, como profesional, no, se está trabajando con personas a cara limpia, y eso es maravilloso. Y reforzar lo otro, la invitación a todos los equipos a seguir trabajando, a los profes a seguir capacitándonos. Ninguno de los profes somos los dueños de la verdad absoluta. Al revés, colaboremos con nuestro granito de arena, hacer a los jugadores más grandes y hacer nuestra profesión desde la vocación. Un beso gigante a mis papás que están en cuarentena. Díganme. Gasparín, económicamente y futbolísticamente, ¿estaría en condiciones para afrontar una posible competencia? Ah, te mando por interno el teléfono del presidente. No, esa información la tengo. No, deportivamente yo siempre quiero. De lo otro no lo sé. Lo otro no lo manejo porque no me gusta invadir territorios que no, a los que no me. Porque después yo no quiero que ellos invadan el mío. Ah, inteligente táctica. Eso lo vamos a ir sabiendo más adelante. Así que le mando un gran abrazo a toda la gente que nos sintonizó. Agradecemos a toda la gente que comentó, a toda la gente del DAS, de Gasparín, a toda la gente de tercera. Le mandamos un gran abrazo. Muchos saludos y que estén muy bien. Cuídense en sus casas y respeten la cuarentena. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.